Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No molesten Aguascalientes porque el gobernador Carlos Lozano ya está por dejar el cargo y no ha cumplido con sus promesas de campaña. A poco menos de un año y medio de que el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, concluya con su mandato, la ciudadanía reclama que haya incumplido con sus promesas de campaña y este año continúe vigente el pago de tenencia. Deberían de suspender esa cosa ya, pues de todos modos, o sea, todo el gobierno no da chance de nada. Y mayormente a la gente media es que es donde siente todos los fracasos, porque pues no hay mucho capital para estar solventando esa cosa. Tiene usted una carcanchita y toda la cosa, estar que pagando tenencia. Siempre nos han ofrecido los políticos que en su campaña que van a quitar, iban a quitar la tenencia, que van a quitar muchas cosas más, en fin, pero son promesas que nunca se cumplen. Hasta la fecha cada vez se ve que hay más corrupción. Para los legisladores, el mandatario de filiación priista le quedó de ver a la sociedad, pero además opera a favor de su partido para el próximo proceso electoral. Un compromiso que el gobernador no cumplió en todo el sexenio, eso ya ahorita están incurriendo en una falta muy grave, que es anunciar en un comercial que en el 2016 se elimina la tenencia, número uno, porque eso es facultad del Congreso, aprobar el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Entonces, él no puede estar anunciando ahorita, además de que es un acto electoral. No puede estarles diciendo a los ciudadanos que en el 2016 se elimina la tenencia. Amablemente lo invitamos a retirar ese spot y bueno, pues si no va a ser legalmente, ¿no? Los legisladores lamentaron que el gobernador del estado no haya cumplido con sus promesas, pero además existe una simulación en su gobierno. Desde Aguascalientes, informó Carla Méndez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.